Listo, ahí ya estamos grabando. Bueno. Nuevamente, buenos días a todos ustedes. Gracias por asistir a esta segunda videoconferencia. Sí. Primero, puedes pedirles disculpas. No se pudo desarrollar el día que la teníamos programada, que fue el 11. Sí, debido a unas capacitaciones que estoy desarrollando. Y como fue puente festivo, pues, se nos alargó un poquito. ¿Listo? Eh, no la podía desarrollar este fin de semana ni el día, del, ni el día de ayer por cuanto no es permitido, ¿sí? Eh, para nuestra regional, pues, desarrollar videoconferencias en días festivos. Por tanto, tenemos que esperar al día. Bueno, entonces la vamos a desarrollar hoy, la segunda videoconferencia, donde vamos a analizar. Eh, los pasos para el proceso de selección. Listo, en la primera semana miramos lo que fue eh, algunas generalidades del área de recursos humanos. Hoy vamos a enfatizar un poquito en ellas y eh, vamos a, a explicar todos los pasos para el proceso de selección por cuanto para la evidencia de la segunda semana tenemos que aplicarlos en el caso que encontramos en la guía de aprendizaje. Listo. Entonces, lo que vamos a hacer hoy, después de este saludo, es hablar de esas, eh, de esos pasos del proceso de selección. Les explico la guía, sí. Ingresamos nuevamente a la plataforma, eh, revisamos las evidencias que tenemos que presentar para esta segunda semana y explicamos esa actividad en qué consiste. Listo. Bueno. Mm, esperando pues y primero los felicito a todos el fin de semana eh, logré subir las calificaciones de la primera semana sí entonces eh, les envié un mensajito por el grupo de whatsapp informando que solo había subido de un curso de la primera ficha y ya el fin de semana pues les envié les subí las calificaciones de la segunda semana no les voy a encender la cámara el día de hoy porque está lloviendo mucho acá donde vivo y se me pone muy lento. ¿Listo? Se me pone muy lenta la, la transmisión. Entonces, eh, por eso tengo apagada la cámara. Bueno, vamos a hablar de algunos puntos de, del curso, algunas generalidades. ¿Listo? Recuerden, chicos, que esta semana inició el 11 y termina el 17, ¿sí? La segunda semana del curso termina el 17 de noviembre, en la cual tenemos que entregar tres evidencias: una evaluación, la participación en el foro y el estudio de caso. ¿Listo? Yo les había dicho en el grupo de WhatsApp que esta segunda videoconferencia. En lo posible, la íbamos a trabajar de manera colaborativa. Les sugerí en el, en el grupo de WhatsApp que integraran grupos, ¿sí? Mínimo de cinco personas, máximo, no, perdón, de cinco personas, mmm, para desarrollar esta actividad, ¿listo? Yo sé que hay grupos conformados, entonces les pido que por favor me envíen eh, a mi interno, ¿listo? Eh, los nombres de, de los grupos que se conformaron para desarrollar esta evidencia listo la segunda evidencia correspondiente pues a esta semana bueno eh, entonces recuerden como fecha importante pues que el 17 termina esta segunda semana del curso listo no sé si tengan eh, dudas a ver voy a leer acá en el chat con respecto a lo que hemos desarrollado. ¿Listo? Eh, bueno, José me dice que no puede hacer nuevamente la prueba. Eh, sí, José, las pruebas, las evaluaciones están activas para que las desarrollen infinidad de veces hasta que pues, obtengan ese A. ¿Listo? La idea es que como estamos... Fortaleciendo esta competencia, entonces eh, la idea es que revise nuevamente el material y si le fue mal a la primera, pues desarrolle nuevamente la evaluación o la prueba interactiva, pues para que pueda obtener el A. ¿Listo? Lo importante, recuerden, es que lean el material de estudio. Si de pronto desarrollan la evaluación o la prueba interactiva, y no les aparece la calificación o ustedes, eh, a ustedes les aparece y luego revisan la calificación y ya no les aparece, por favor me envían un pantallazo. ¿sí? Creo que hay un, una falla con las pruebas interactivas. Entonces envíenme el pantallazo, yo verifico y a ver si les cargó la calificación y yo les subo la calificación. ¿Listo? Bueno. José, entonces por favor revise, revise nuevamente la evaluación o la prueba interactiva y me comenta ¿sí? si ya la puede desarrollar. Esa como le digo, la habilita nuevamente. Hoy les explico cómo habilitar nuevamente la evaluación para que lo desarrolle. ¿Listo? Bueno, eh, también me dice que no está en ningún grupo. Ah, listo. Angie y José, eh, pues no están en, en el grupo, me dice de WhatsApp. Recuerden que ese grupo, el enlace para agregarse al grupo de WhatsApp, lo encuentran en el anuncio eh, donde coloqué disponible la primera videoconferencia. ¿Listo? Ahí está. Disponible primera videoconferencia, creación grupo de WhatsApp. Bueno, entonces ahí está el enlace para que ustedes se agreguen al grupo de WhatsApp. Eh, tienen que bajar, bajar dentro de la plataforma, dentro de su territorio, tienen que bajar hasta encontrar el anuncio. Ahorita que ingresemos, les explico nuevamente, ¿listo? Y de ahí, pues, tratan de conformar con sus compañeros un grupo, un grupo de trabajo para desarrollar esta primera actividad. Si no lo logran hacer, si quieren trabajar de manera individual, también lo pueden hacer, ¿listo? La idea es que a través de ese grupo, ustedes pues encuentren mmm, esa relación entre ustedes mismos, sí, para que puedan desarrollar esa actividad, ya que algunos compañeros colaboren con unos puntos, los otros compañeros desarrollan otros puntos. listo entonces. la idea es esa, que, que trabajen de manera colaborativa con esa actividad. bueno. Eh, listo entonces. esa es la manera, pues, de que se pueden agregar. no sé si tengan alguna otra duda los compañeros. Igual recuerden que esta sesión la vamos a dejar grabada, ¿listo? Y, y más tarde, en horas de la tarde, yo la subo para los compañeros que no lograron asistir. Bueno, algo muy importante, recuerden las fechas de cierre de curso y de finalización del curso. Si sí, este curso termina el 2 de diciembre, pero los enlaces se encuentran habilitados hasta el 30 de noviembre, así que no se dejen con las actividades. Igual eh, yo subí las, eh, las calificaciones de esta primera semana. Hay bastante participación, pero hay muchos compañeros que desarrollaron la primera evaluación y no han presentado todavía su participación en el blog. Recuerden que para la primera semana la actividad a trabajar era eh, la participación en un blog y la evaluación. Ya, entonces todavía lo pueden hacer. Recuerden que los enlaces están habilitados hasta el 30 de noviembre. Ya entonces, si no entregaron su primera actividad, lo pueden hacer en la segunda, en esta segunda semana, ¿listo? Y ya, eh, Dios mediante el 18, el día viernes, yo subo calificaciones de la primera y segunda semana para que ustedes vayan verificando cómo están, ¿listo? Bueno, eh, ¿alguna otra duda que tengan? Graciela, Juliet, Shirley, Ana, Tania... O hasta ahí todo claro. ¿Cómo les ha ido con el curso? ¿Cómo les ha ido con el curso, chicos? ¿Sí van bien? ¿Sí han logrado descargar las, eh, las guías? Juliet. Gracias a Dios. A ver, ¿quién me quiere comentar? Ana, está Angie, Carlos, Graciela, José, Natalia, Shirley, Tania, Valentina, Juliet. ¿Cómo les ha ido con el curso? Eh, me están escribiendo, no supongo que están trabajando, por eso es que no pueden hablar. Tania, bueno, me dice pues que no trabaja muy bien la plataforma. Eh, Tania, no sé si usted ya revisó la primera videoconferencia. Ahí explicamos el manejo, pues de las principales herramientas o de las herramientas que vamos a trabajar en este curso. Entonces es importante que que la revise. Ah, listo. Entonces con eso pues se va ayudando, Tania. Lo importante es que usted esté cacharreando, esté revisando, eh, la revise nuevamente si es que le quedan dudas. Listo. Eh, más tarde trato de enviarles al grupo de, de WhatsApp unos videos que tengo muy, muy corticos que yo hice pues para el manejo de envío de evidencias, manejo de blog, manejo de foro. Listo. Para que se ayuden un poquito en el manejo de la plataforma. Bueno. Bueno, entonces, están escribiendo acá en el chat. Vamos a esperar para arrancar. Bueno. Listo, bueno, entonces vamos a, a iniciar con la presentación de la temática, listo, de la segunda semana. Eh, posteriormente les comparto la pantalla para revisar la guía de aprendizaje y explicar en qué consiste esa segunda evidencia. Listo, y ya damos como las reglas de juego pues para desarrollar esta actividad. Entonces, denme un ratico, les voy a compartir pantalla. En la tercera sesión que se desarrollará el 18, el día viernes, ahí vamos a explicar el desarrollo de, esta, de este segundo estudio de caso. ¿Listo? Lo vamos a hacer dinámico, todos vamos a participar. Eh, esa, esa sesión sí queda programada para las siete de la noche. Bueno, entonces, para el día viernes, ahora les, les programo la sesión. ¿Listo? Ahí están viendo mi pantalla. Ahí están viendo la presentación. Señora. Bueno listo entonces vamos a arrancar recuerden por favor otro punto importante si tienen que actualizar su documento de identificación recuerden enviarme a mi correo su documento escaneado listo para hacer la gestión pertinente Bueno entonces miramos mmm, en esta primera semana. sí la importancia que tiene para cualquier tipo de entidad, para cualquier tipo de empresa, el contar pues con el personal idóneo, ¿sí? Con las personas más competentes para desarrollar los objetivos de la empresa, ¿cierto? Con ello pues se logra con eficiencia y eficacia el logro de los objetivos. De ahí pues la importancia de aplicar los procesos necesarios dentro del área de recursos humanos para seleccionar, para fortalecer, para capacitar, para hacer una excelente evaluación y seguimiento a todos los colaboradores que están trabajando dentro de la empresa y los que vayan ingresando, ¿cierto? Se dice que captar el, el, el mejor talento humano, pues es una de las situaciones, no podemos llamarlo problema, eh, sino situaciones más importantes para la empresa. ¿Cierto? Y si nosotros nos ponemos a pensar, es lógico pensar que para cualquier tipo de organización, ¿sí? Toda la parte administrativa, los propietarios, siempre van a querer trabajar con las personas más calificadas, ¿cierto? Más competentes. Por eso hay que tener eh, dentro de la empresa, pues ciertos criterios, ¿sí? Ciertas políticas de selección para que este resultado sea. Exitoso, ¿sí? Y, y la decisión que se tome, pues, sea la más adecuada para la empresa. Entonces, ¿qué es la administración de recursos humanos? Pues, ya en la primera semana lo miramos, es la gestión del capital humano de una empresa o de una institución, ¿sí? Eh, ¿Qué busca el área de recursos humanos? Pues, busca organizar y maximizar el desempeño y la productividad de los colaboradores. Recuerden que hoy en día, ya no se le llama empleados, ¿sí? A las personas que colaboran dentro de la empresa, sino colaboradores, ¿ya? Y son los primeros clientes de la empresa. Entonces, mmm, no es solo las competencias o los conocimientos profesionales de, de la persona que aspira a un cargo de la empresa, sino también es tarea de la empresa el mantener a todas esas personas eh, motivadas, ¿sí? Motivadas dentro de la organización. Con eso se lograría pues maximizar el desempeño y la productividad de cada colaborador, ¿cierto? Bueno, dentro del área de recursos humanos pues eh, se deben trabajar ciertos puntos como las relaciones internas, que es manejar un buen clima laboral, ¿no? El área de recursos humanos debe propender por fortalecer ese clima laboral. También servicio al personal, es decir, que tiene que estar pendiente de la motivación, ¿sí? La motivación permanente hacia esos colaboradores, ¿no? Que se sientan empoderados dentro de la empresa, que se sientan importantes, que sientan que son eh, personas importantes, ¿sí? Para el desarrollo de los objetivos de la empresa. Eh, lógicamente, la administración de salarios, ¿no? Pues todas las personas dentro de las organizaciones trabajan por una remuneración. El empleo, es decir, la disminución en la rotación del personal. ¿sí? Entre menos haya rotación entre las personas más duren dentro de la empresa, fortaleciendo sus capacidades, lógicamente, pues eh, esto es bueno para la empresa y para los colaboradores. Entonces, la administración de recursos humanos es una de las áreas más importantes porque trabaja con el activo más importante de la empresa. Ayuda a aumentar la eficiencia del capital humano, pues con el fin de cumplir con los objetivos estratégicos de la empresa, ¿cierto? Entonces, la buena administración pues tiene como objetivo evitar gastos, esfuerzo y tiempo innecesarios, como también la coordinación de los esfuerzos individuales, pues para maximizar esa eficiencia de la empresa. Entonces, algunas tareas, como veíamos en el, en el material, algunas tareas del área de recursos humanos son el reclutamiento, la selección, la contratación de personal, la inducción, la capacitación, la evaluación y el desem, de desempeño, el seguimiento, la motivación, la remuneración, es decir, la nómina el bienestar laboral o el clima laboral y los procesos de desvinculación todas estas tareas pues las vamos a ir revisando a medida que avancemos en nuestro curso no eh, en este en esta segunda sesión pues lo que vamos a ver es todo el proceso de selección y llegamos a un punto de la contratación listo ya en la tercera eh, sesión ya miraremos todos esos tipos de, de contrato que hay, porque ya hablaremos netamente de la contratación y hablaremos también de eh, la liquidación de un contrato laboral. ¿Listo? Entonces, dentro de todos estos puntos, pues ya miraremos cómo es el proceso de la capacitación, de la evaluación, de la motivación. Bueno, entonces, eh, algunos procesos del, del área de recursos humanos, pues tenemos el reclutamiento y la selección es decir, que esta área debe definir quiénes deben trabajar en la empresa, ¿sí? La división de cargos y salarios, es decir, analizar qué funciones deben realizar los colaboradores, la compensación y beneficios sociales, cómo incentivar a las personas, la capacitación, cómo contribuir al crecimiento del personal, la higiene y seguridad laboral, cómo mejorar el clima laboral. Y la evaluación y desempeño laboral, pues cómo saber lo que hacen y lo que son estos colaboradores, ¿cierto? Bueno, entonces la importancia de la selección del talento humano. Pues la gerencia del talento humano está comprometida con este paso, ¿no? Del proceso de la selección, cuando la empresa necesita un nuevo colaborador para cubrir alguna vacante. Entonces... Es de gran responsabilidad, como decíamos anteriormente, tomar la mejor decisión en el momento de escoger al candidato. ¿Listo? Entonces, para ello, eh, las instituciones o las empresas se apoyan en diferentes técnicas, ¿sí? Establecidas por expertos, eh, ya sea como un manual de funciones y procedimientos, como la contratación de otras entidades para que les suministren al personal, ¿sí? o dentro de una política que tenga implementada la empresa, ¿cierto? Entonces, es necesario que la, empresca, que la empresa o que el área conozca muy bien esos procedimientos a la hora de elegir a esa persona que va a cubrir esa vacante, ¿cierto? Entonces, eh, debe tener muy bien definido ese manual de funciones de lo que quiere que esa, esa nueva persona vaya a desarrollar dentro de la empresa, ¿listo? Eh, recuerden que hoy en día no solo se, se evalúa el conocimiento profesional, la experiencia, el desempeño profesional, los conocimientos que tenga ese nuevo aspirante. Hoy en día es muy importante desarrollar esas competencias blandas, ¿sí? que ya hablaremos posteriormente. Entonces, hoy en día eh, ya se evalúan otro tipo de, de, de situaciones dentro de la empresa, de actuaciones, ¿no? de aptitudes. Por ejemplo, el nivel de, de liderazgo, el nivel de comunicación, de escucha, de trabajo colaborativo, del de, manejo de la, de la inteligencia emocional. Entonces, todas estas mm, competencias son muy necesarias a la hora de presentar una entrevista, a la hora de presentar un examen, sí, porque con ello, pues, se evalúa de verdad el, el nivel de, de desempeño de una persona. Listo. Pero bueno, entonces la selección de personal se dice que es una comparación entre las cualidades de un candidato y las exigencias que exige ese cargo, ¿sí? Eh, vamos a hacer entonces esa comparación teniendo en cuenta una técnica de selección de personal que ya veremos más adelante. Pero vamos a comparar lo que es el proceso de reclutamiento y el proceso de selección. Entonces, en el proceso de reclutamiento, pues vamos a tener en cuenta las características del cargo, del puesto, ¿listo? Y en la selección ya tenemos en cuenta las características o las competencias del candidato, ¿listo? En el reclutamiento vamos a tener en cuenta las exigencias del puesto, o sea, ¿qué exige el puesto? ¿Cuáles son las necesidades de ese cargo? ¿Sí? Y en la selección ya miramos las calificaciones del candidato. ¿Sí? su experiencia profesional, su nivel de estudio, su nivel de capacitación, y como les digo, eh, su nivel de, de desarrollo de estas competencias blandas. En el reclutamiento, pues vamos a tener en cuenta el análisis y descripción del puesto, analizamos las necesidades de ese cargo y describimos las funciones que se tienen que desempeñar dentro de ese cargo y en la selección, pues ya aplicamos técnicas de selección ya sea entrevistas, pruebas, para seleccionar a esa persona ideal. ¿Cuál es el, el, la finalidad de la selección del personal? Pues como lo dijimos, la finalidad es escoger a los candidatos más adecuados para el cargo de la empresa. No siempre el candidato más adecuado es aquel que posee las mejores calificaciones o la mejor experiencia laboral. O, o el que tenga más estudios, más capacitación, cierto. entonces, eh, la, para ello es importante que se lleve al pie de la letra todos esos procedimientos o políticos o políticas que maneja la empresa para la selección de ese cargo, sí, entonces, porque la finalidad es colocar a las personas más adecuadas teniendo en cuenta las necesidades que tenga la empresa. cierto. entonces, Vemos ahí una imagen que dice, pues antiguamente en las empresas la selección se basaba en observaciones subjetivas, datos subjetivos, con frecuencia el patrón se engañaba al seleccionar al candidato porque le caía bien, ¿sí? También se hacía de forma intuitiva, emotiva, ya ocurrían muchas equivocaciones al contratar trabajadores y haber actuado de forma emotiva en vez de objetiva. Y esto lo podemos ver en los diferentes videos dentro del material complementario del curso, ¿cierto? A veces mmm, las personas que están a cargo de esta área, sí, se toman atribuciones y contratan, digamos, a la chica, eh, por así decirlo, que tenga como mmm, un nivel más alto de belleza, sin importar su capacitación ni sus competencias, nada de eso, sino se miran otras cosas, o sea, de manera objetiva, ¿cierto? Eh, de, perdón, subjetivo. Entonces, hay que tener en cuenta cuáles son las necesidades de la empresa y no las necesidades de la, de la persona que está contratando, ¿listo? Por esto, eso esta área de recursos humanos, pues, se conforma de un equipo que la empresa debe conformar, un equipo de personas idóneas, ¿sí?, que busquen lógicamente el beneficio de la empresa, ¿listo? Entonces, eh, pónganse ustedes en su lugar. Si ustedes son los empresarios, los dueños de una empresa, lógicamente quiere que trabajen para usted, pues las personas más idóneas, ¿cierto? No sé quién lo decía, mm, no recuerdo, se me va ahorita el nombre, pero él decía que siempre colocaba en los cargos a las personas mejores a él, ¿cierto? Personas que le iban a enseñar, que le iban a mejorar su desarrollo profesional, ¿no? No personas que estén debajo, sino mejores, más capacitadas que él, porque eso es lo que busca toda empresa, ¿cierto? Que su empresa crezca. Y en la medida que esta crezca, pues también los colaboradores van a crecer. La idea es que um, hoy en día, pues con la implementación de estas políticas, de la importancia que tienen los colaboradores para las empresas, la implementación de la, del sistema de seguridad y salud en el trabajo, donde se busca proteger a cada colaborador, ¿sí? En todo nivel, tanto eh, seguridad física como seguridad emocional. Entonces, lo que se busca es que haya una, un feedback, ¿sí? Una retroalimentación entre colaboradores y entre empresa, ¿listo? Para que la, los dos entes, la, do, las dos formas, pues alcancen sus objetivos, ¿sí? Entonces, miren que en el dibujito se dice, por ser buenos amigos, el puesto es para, cierto, porque se, se contrataba de manera subjetiva. Bueno, entonces vamos a mirar cuál es ese proceso de selección, ¿listo? Esto es lo que ustedes tienen que hacer para la segunda el segundo estudio de caso. No es para el primer estudio de caso, ¿cierto? En el primer, la primera semana tuvimos un blog. Este es el primer estudio de caso y esto es lo que ustedes van a hacer, ¿listo? Aplicar estos pasos del proceso de selección. Entonces ahora abrimos la guía de aprendizaje, leemos el caso y les explico más a detalle. ¿Cuáles son esos pasos del proceso de selección? Miren, no todas las empresas manejan estos pasos, ¿listo? Pues debido a que tienen diferentes políticas, ¿ya? Yo aquí les traje como los más generales, ¿sí? Lo que se debe hacer a manera general dentro de una empresa para desarrollar ese proceso de selección. Entonces, primero tenemos el análisis de necesidades de la empresa, es decir, analizar el cargo, ¿sí? Luego tenemos el proceso de reclutamiento, luego vendría pues una entrevista inicial, dependiendo de cómo manejen el proceso las empresas, luego dicen las pruebas, ¿ya? Luego la investigación de antecedentes y verificación de referencias, que es muy importante, la entrevista a fondo para la selección posterior a ello los exámenes médicos y por último la vinculación y contratación. Esta es una generalidad de pasos, ¿listo? Que las empresas podrían manejar. ¿En qué consiste el análisis de necesidades? Entonces, aquí vamos a preguntarnos para qué vamos a iniciar un proceso de selección de personal, ¿sí? Esta es la primera pregunta que debe hacerse todo departamento de recursos humanos, ¿no? Entonces, si va a ampliar o renovar la plantilla de personal, ¿no? Y esta nunca debe ser caprichosa. No es porque ah no, yo quiero hoy cambiar de colaboradores porque estos ya no me gustan. No, no debe ser caprichosa. Entonces debe responder a unas necesidades de la empresa, ¿no? Entonces, eh, en el momento de examinar en profundidad las vacantes en las que más neces necesaria resulta la entrada de nuevos perfiles o de reforzar los que ya existen. Entonces mis necesidades de la empresa es, yo quiero renovar, ¿sí? Nuevos perfiles, ¿por qué? Porque eh, se han ido personas competentes y quiero que lleguen nuevas personas que lleguen a reforzar, a fortalecer mis objetivos, fortalecer los procesos dentro de la empresa, ¿listo? Entonces, como habíamos dicho, el proceso de reclutamiento es fundamental para escoger la mayor cantidad de talento. ¿Listo? en el reclutamiento nosotros eh, pues tenemos eh, una gran cantidad de ofertas, ¿sí? De vacantes, de, de aspirantes y con ellos se va a hacer un estudio pues riguroso y el estudio curricular, el cual facilita pues la etapa en que la empresa busca asegurar que se llegue a la última eh, etapa las personas más ideales, ¿cierto? Entonces... Uno de los pasos más importantes es saber por qué la empresa quiere contratar a un aspirante, a, un, a una nueva persona dentro de la empresa. Sí, qué necesidades va a cubrir. Por eso es importante tener ese manual de funciones, ¿no? Cuáles son las competencias que esa persona debe tener. Cuál es el nivel de conocimiento profesional, desempeño laboral que esa persona debe tener para cubrir esa vacante. Listo. Entonces es importante que la empresa realice aquí un proceso de planeación, ¿ya? De aquí es que vamos a aplicar todo lo del proceso PHBA, planear, hacer, verificar, actuar. Entonces planeamos qué es lo que quiere la empresa, cómo vamos a iniciar ese proceso de reclutamiento, ¿sí? ¿En cuánto tiempo lo vamos a desarrollar? Eh, ¿qué, ¿Qué política vamos a implementar? ¿Qué vamos a tener en cuenta para contratar a esa persona? ¿Listo? Bueno, entonces, definición del perfil del candidato. Entonces, para saber qué aspirantes seleccionaremos después del proceso de reclutamiento, pues debemos tener en cuenta cuál es el perfil que necesitamos, ¿cierto? Entonces, un empleado polivalente que cumpla varias funciones dentro de la empresa, un trabajador muy experimentado en el sector, un profesional muy especializado en una determinada tarea, un currículum académico impecable que domine varios idiomas. Si no se sabe qué es lo que se está bu buscando, pues difícilmente se encontrará el talento más idóneo para el negocio, ¿cierto? O para la empresa. Por ello es importante desarrollar un buen proceso de planeación, saber qué es lo que quiere la empresa, ¿ya? Si una vacante, si un colaborador se fue, entonces, ¿qué es lo que quiero? ¿Sí? Eh, ¿qué, ¿Qué quiero fortalecer para este nuevo cargo? ¿Listo? Bueno, entonces luego viene el proceso de reclutamiento que es antes del proceso de selección, ¿cierto? Si yo ya analicé mi necesidad dentro de la empresa, si ¿sí? ya tengo claras mis necesidades en esta vacante, entonces viene el proceso de reclutamiento. Al poner en marcha el proceso de selección de personal, los responsables de recursos humanos tienen dos grandes alternativas para dar con los mejores profesionales. Entonces, por un lado, pueden optar por el conocido reclutamiento pasivo, que consiste básicamente en que sea la propia empresa la que contacte con los perfiles profesionales que más le interesen, ¿listo? Tenemos entonces tipos de selección interna, es cuando se realiza dentro de la empresa, ¿sí? Ya sea a través de alguna recomendación, que ya tenga una o un banco de hojas de vida o que dentro de los mismos colaboradores se le dé la opción a uno de ellos para que ascienda a ese nuevo cargo, ¿listo? Y la externa eh, se da como una convocatoria abierta y se puede presentar a través de avisos clasificados, bolsas de empleo, bases de datos, universidades. Hoy en día, ¿no? Todas las eh, herramientas a través de Internet que nos sirven, pues una para ofrecer nuestros servicios, nuestra marca personal, listo. Eh, y también muchas eh, entidades que que hoy ofrecen esos servicios, pues para llamar ¿no? a todas estas vacantes. ¿Listo? Ahí podemos buscarlos. Había una... Eh, ¿Cómo era que se llamaba? Computrabajo, ¿sí? Entonces, hoy en día se trabaja mucho con lo que es LinkedIn, ¿listo? Entonces, tanto para que ustedes suban su perfil profesional como para las personas que buscan estas. Eh, estos nuevos perfiles. Eh, por ejemplo, tenemos las bolsas de empleo, eh, tenemos el SENA, por ejemplo, también, ¿no? Tiene esta herramienta. Bueno, luego viene el proceso de preselección. Entonces, es aquí donde los profesionales de recursos humanos, pues, han de afinar en la preselección inicial de los candidatos, ¿listo? Teniendo en cuenta, pues esa base de datos harán una valoración, baremación dice ahí, técnica de diferentes contextos, entonces, ento, conceptos. Entonces, ellos valoran habilidades, experiencias, conocimientos, las competencias, ¿sí? Sin dejar nunca de tener presente la idoneidad del candidato, pues para la función y la necesidad a cubrir. Como les decía, no solo es importante el conocimiento cualificado, sino también tener en cuenta esas llamadas soft skills que... La llamamos pues las competencias blancas, ¿cierto? Luego vendría la entrevista inicial, entonces esta le permite la evaluación del candidato para ofrecerle el empleo, ¿cierto? Para esta entrevista existe una serie de puntos que deben ser tomados en cuenta. Antes de comenzar, pues se debe determinar las preguntas que se le hará al solicitante, lógicamente, pues por eso se desarrolla en la planeación. ¿Qué tipo de entrevista se le va a desarrollar, ¿cierto? Entonces, eh, Qué se recomienda desarrollarla en un ambiente tranquilo, sí, dedicarle toda la atención posible a ese aspirante, observar detenidamente la forma de hablar y el comportamiento del entrevistado. Se dice que la entrevista es una de las fases del proceso de selección más importante, sí, porque se conoce al aspirante y se conoce la empresa. ¿Listo? Entonces, la empresa ofrece el cargo y el aspirante ofrece sus actitudes, sus actitudes para trabajar dentro de la empresa. Entonces, empresa y candidato se encontrarán cara a cara y toda respuesta y gesto cuenta, ¿no? Todo es importante dentro de la entrevista. Entonces, eh, ante la entrevista, dice, el profesional de recursos humanos ha de estar bien formado en las nuevas tendencias de reclutamiento, ¿no? Hoy existen muchas muchos procedimientos y muchas técnicas de reclutamiento, como es la programación neurolingüística, capaz de ofrecer los recursos y herramientas para saber comunicar y conocer a su comunicador, ¿cierto? Entonces, esta técnica de neurolingüística nos permite identificar el manejo de la inteligencia emocional, el trabajo colaborativo, la forma de hablar, ¿no? De interpretar, de actuar. En diferentes situaciones que se le puedan atravesar a ese nuevo candidato. Tipos de entrevista: pues tenemos la entrevista preliminar, personal, grupal. ¿Listo? Bueno, entonces, luego vienen las pruebas, ¿sí? Con estas se evalúa de una manera muy general las capacidades y aptitudes que tienen los candidatos. Esto también depende de la, del cargo que vaya a desarrollar, ¿cierto? El nuevo aspirante. Entonces tenemos eh, pruebas de personalidad, de actitud, de conocimiento, de muestro de trabajo. Mm, con las pruebas verificamos el perfil estudiado del candidato seleccionado, ¿no? Entonces, como les digo, pueden ir cambiando o dependen del puesto que se pretenda cubrir, puesto que las habilidades que se requieren también son diferentes, ¿no? Es muy diferente una prueba que se le desarrolle a una persona que quiera aspirar a secretaria que a una persona que quiera aspirar a construcción, ¿listo? Entonces, las pruebas van a ser muy diferentes. Entonces, eh, aquí también pues, observamos un gran abanico de posibilidades, ya desde pruebas basadas en gamificación gam CITEDS o pruebas técnicas relacionadas con la función a desarrollar. Bueno, luego, como les decía, viene el proceso de investigación de antecedentes y verificación de referencias. Este procedimiento, pues, pretende comprobar la veracidad de la información que nos está proporcionando ese nuevo candidato, ¿cierto? Entonces, es muy importante tomarse el tiempo para verificar esta información. Sí, es muy importante verificar, tomarse el tiempo para verificar, llamar a, a estas personas que se colocan como referencias dentro de la hoja de vida. Llamar a otro a las otras empresas donde trabajó esta persona para verificar cómo fue su desempeño laboral. ¿Vis? entonces es muy importante tener en cuenta esto. Miren que una una compañera que trabaja como administrativo dentro, dentro de una empresa, ella es la encargada precisamente de este proceso de selección. Y ella me comentaba que mmm, para temporada contrataron a un señor, ¿sí? el cual le fue muy bien en las pruebas, en la entrevista, eh, llamaron eh, a las referencias y todo fue excelente, o sea, tenía muy muy buena actitud el señor para trabajar, pero eh, empezó en el primer mes excelente, sí, trabajaba de manera muy amena y preciso fue en temporada, entonces al segundo mes el señor eh, empezó a llegar tarde no se concentraba, vendía de manera errónea los productos, ¿sí? no empacaba bien. Bueno, empezó a fallar ¿sí? en muchas funciones de su cargo y cuando pues ya le hicieron como ese seguimiento, esa evaluación, mi amiga dice que lo llamó y él le comentó que se encontraba en un proceso de separación. Lógicamente esto a nivel personal pues afecta lógicamente eh, su estado emocional y su desempeño a todo nivel, ¿cierto? Entonces, lógicamente eso, ¿a quién afectó? Pues a la empresa, ¿ya? Porque ya le habían hecho un contrato. Eh, igual, el señor pues estaba en, en tiempo de prueba, pero era eh, temporada, entonces era muy complicado nuevamente iniciar este proceso de reclutamiento. Entonces, miren que son situaciones muy dispendiosas que a veces no se tienen previstas pero es importante tener en cuenta toda esta información, ¿cierto? Y conocer a fondo, ¿no? No solo eh, el desempeño laboral, no solo la experiencia laboral, sino también lo personal. Es muy importante conocer el entorno familiar de esa persona que va a aspirar a trabajar dentro de la empresa, porque eso afecta, ¿sí? Eh, por más de que se dice, uno no tiene que, que mezclar lo laboral con lo personal, pero créanme que... Como seres humanos siempre nos vamos a dejar afectar por lo que a nivel personal nos sucede, ¿cierto? Entonces es muy importante conocer estos aspectos. Bueno, luego vienen los exámenes físicos. Es prioritario, dice, que el examen físico reconozca todo un conjunto de evaluaciones físicas que proporcionan los resultados sobre el estado de salud en que la persona se encuentra para iniciar a trabajar. ¿no? Entonces tenemos diferentes tipos de examen. El examen ocupacional, examen de laboratorio, parcial de orina, serología, exámenes específicos y ocupacionales, cuadremático audiometría, autometría, electrocardiograma, colesterol y triglicéridos. Depende hoy en día el examen que se solicite también del cargo al que se va a ocupar, ¿no? Luego pues al final ya viene la valoración y toma de decisiones. Entonces, finalizadas estas fases que incluyen la búsqueda de candidatos hasta la entrevista final pues queda el momento de la toma de decisiones. ¿no? esta es la parte más complicada puesto que se decide en parte el futuro de la empresa en ese cargo. no? entonces eh, como les digo esta es una de las tareas más importantes dentro de, de la empresa. porque pues se busca que ese candidato responda de manera eficiente a las necesidades de la empresa. cierto entonces. Después de ello, pues, de que ya se haga una entrevista final, ¿sí? Se hace ya ese proceso, se toma ya esa decisión, ya viene el proceso de contratación. Entonces, se le informa al candidato la decisión y ya entran en juego, pues, todas las acciones informativas contractuales por parte del área, legales y la filosofía de la empresa, ¿no? Entonces, aquí es una buena oportunidad para confirmar el acierto de la selección de dicho candidato al observar su actitud, ¿no? Cómo responde ante esa decisión de la empresa. Es importante que el candidato pues conozca las condiciones en las que va a trabajar, lea muy bien el contrato de trabajo y también esté pues acorde con esas decisiones. Luego viene el proceso de la incorporación, el cual es muy importante, no es que la persona queda contratada venga mañana lunes a trabajar a las 7 de la mañana y se acabó, no. ¿no? Entonces el candidato debe sentirse arropado, dice, cobijado, acompañado, ¿sí? Y mostrando la familiaridad en todas las facilidades para desempeñar ese cargo. Dice, pensemos que sus compañeros y la empresa en general van a pasar a ocupar mucho tiempo en el transcurso de, de su día, ¿cierto? Entonces uno pasa, creo que la mitad de la vida en una empresa. Entonces es importante sentir ese acompañamiento, ¿cierto? Dentro de la empresa, tanto por los administrativos como por los colaboradores. Entonces, Ahí el área de recursos humanos es importante que inicie ese proceso de acompañamiento, de capacitación, la presentación frente a los compañeros, oficina, eh, la jornada laboral. Bueno, es importante pues que la empresa ahí le demuestre como ese nivel de empoderamiento de la, con, la, con la empresa, ¿cierto? Y por último, pues está la formación o la capacitación, depende pues del perfil del candidato. Entonces es importante que se implementen estas nuevas estrategias no y ya posterior a ello ya viene la etapa del seguimiento es decir esa evaluación del desempeño y rendimiento del candidato entonces eh, los procesos de selección dice que son una de las estrategias de negocio más importantes e influyentes en los resultados de una empresa de su rigor y efectividad dependerá el éxito de los mismos cierto entonces, aquí tengo un videito, ¿listo? Eh, no, es un blog para que ustedes revisen, ahora les copio el enlace aquí en el chat para que ustedes afiancen un poquito más este proceso de selección, ¿listo? Bueno, listo. Entonces, eso sería en cuanto a la explicación de los puntos referentes a ese proceso de selección, ¿listo, chicos? Y esto es lo que nosotros vamos a hacer. En, eh, en nuestro estudio de caso, ¿listo? Ya sea de manera colaborativa, el cual eh, ustedes conforman grupos de trabajo, ¿sí? Y van a aplicar al estudio que en este momento vamos a revisar, ustedes van a aplicar esos pasos del proceso de selección, ¿listo? Entonces, a su imaginación, yo ya les dejo... Eh, qué preguntas harían en la entrevista, cómo darían a conocer eh, el cargo, ¿sí? qué tipo de reclutamiento van a hacer, interno o externo, qué herramientas utilizarían para conocer, qué tipo de pruebas harían, qué tipo de entrevista harían. ¿Listo? Entonces, eso ya les dejo a su decisión. Voy a ingresar a la plataforma, voy a ingresar a, a territorio. para compartirles el la guía de aprendizaje, ¿listo? ¿Tienen alguna duda hasta ahí? Está un poquito lento. Internet. Super lento este internet. Bueno, ya está carga. Listo, vamos a ingresar. Uno de los cursos. Recuerden que ya subí sus calificaciones. Ahora les anuncio en su. Les envío nuevamente un audio por el grupo, ¿no? Recuerden que si no tienen grupo, también pueden desarrollar la, manera de, la actividad de manera individual. No hay ningún problema. Listo. Hay muchos compañeros que ya han enviado la, la evidencia. Hoy inicio con la calificación de estas evidencias, ¿listo? De este estudio de caso. Entonces vamos a ingresar. Voy a ingresar con perfil de aprendiz. Para los compañeros que están buscando el enlace, recuerden que aquí en anuncios, sí, donde yo voy subiendo la información, más acá abajito encuentran ustedes el enlace. Le dan clic en ver más y ustedes encuentran ahí el enlace para mmm, agregarse al grupo de WhatsApp. Listo. Bueno, primera semana de trabajo. Aquí está, miren, disponible, primera videoconferencia, creación grupo de WhatsApp. Aquí está el enlace para que se agreguen al grupo. ¿Listo? Listo. Entonces vamos a irnos a contenido del curso porque vamos a descargar esa guía de aprendizaje y explicar las evidencias de esta segunda semana. Vamos a darle clic en proyecto. Estamos trabajando ya actividad 2. Recuerden, semana 2. Bueno, entonces tenemos guía de aprendizaje, material de formación y material complementario y el link para enviar las evidencias. Entonces vamos con la guía de aprendizaje. Vamos a descargar esa guía de aprendizaje. La lectura de esta guía, de toda la guía, pues ya les corresponde a ustedes. Yo les voy a explicar los puntos más importantes. ¿Listo? La vamos a descargar. Recuerden que estas descargan en PDF. Les recomiendo que la descarguen, la guarden en su equipo como un referente, pues, para desarrollar luego otros cursos o ustedes puedan desarrollar, no sé, unas guías o algo así. Que si de pronto están trabajando en docencia, también les sirve como guía. Bueno, entonces, aquí tenemos nuestra guía de aprendizaje en la cual se nos da a conocer el resultado de aprendizaje de esta segunda semana la competencia que vamos a trabajar una introducción de lo que vamos a mirar en esta segunda semana listo el cuál es el proceso de selección entonces esta lectura ya les dejo a ustedes para que hagan su análisis y la identificación correspondiente no vamos a revisar entonces recuerden que aquí tenemos unas actividades que son de, de reflexión no son calificables. En este caso tenemos unas preguntas, dice, ¿cuáles cree son las etapas de un proceso de selección de personal? Si alguna vez ha sido parte de un proceso de reclutamiento o ingreso de personal en una en una organización, ¿cómo recuerda que fue este proceso? ¿Listo? Entonces, estas preguntas es para que ustedes las desarrollen de manera personal, pero no son calificables ni me las tienen que entregar a mí, ¿listo? Bueno, aquí iniciamos entonces con las actividades correspondientes a esta segunda semana. Bueno, primero tenemos la prueba interactiva, ¿listo? Esta prueba consiste en, es como un jueguito, ¿sí? En el que ustedes inician eh, reconociendo los pasos de ese proceso de selección, ¿listo? Entonces, inmediatamente ustedes la terminan, les ofrece su calificación. Si en algún momento algún compañero la termina y no le apareció su calificación, le toma un pantallazo y me la envía. Listo, me la envía para eh, verificar qué sucedió. Recuerden que cuando se contacten conmigo, me tienen que enviar su nombre completo y su número de ficha. Listo, para localizarlos, buscarlos de manera más ágil. Bueno, esa es la primera actividad que tenemos relacionada con esta en esta segunda semana, una prueba interactiva. Ustedes ya revisan este material de aquí. Por bueno, aquí tenemos los pasos de cómo desarrollarla, ahorita les indico. Luego tenemos el estudio de caso, ¿listo? Este es el estudio de caso que vamos a desarrollar y en el cual vamos a aplicar esos pasos del proceso de selección. Yo les subrayé en verde, miren, ¿sí? Lo que tenemos que hacer, dice, entonces, estudio de caso aplicando las normas de contratación de personal. En esta actividad calificable usted deberá aplicar las normas y procesos relacionados con el reclutamiento del personal de acuerdo con el proceso de aprendizaje propuesto, según lo que hemos visto, ¿sí? Presentación del caso. Entonces, el caso es así, dice, la empresa Orbis Internacional requiere contratar una señorita que cumpla las funciones de secretaria ejecutiva. Para ello, se realiza un proceso de reclutamiento y selección de candidatas, resultando como seleccionadas dos aspirantes. Olga Martínez, quien cuenta con 30 años de experiencia en cargos similares, no domina inglés y usa eficientemente